Bueno, los búfalos estos, la su gran mayoría fueron traídos de Trinidad y Tobago en administración de Don José Figueres en los años 70. Es una raza que es muy reconocida por su calidad de carne y la fuerza que tiene. Sin embargo, también da muy buena leche. Pero ahora estamos introduciendo una nueva raza de búfalos que es una raza mediterránea, que fue desarrollada en Italia como una raza lechera. Siempre originario de la India, pero desarrollado en Italia. Hay otras razas que, así como la trinitaria y como la mediterránea, se han desarrollado en el mundo. Nosotros estamos tratando de seleccionar el búfalo hacia el búfalo lechero. Es un búfalo de doble propósito, triple propósito: trabajo, leche y carne. Entonces ahora tenemos un toro que es 7 octavos mediterráneo. Y estos otros son media raza mediterráneos. Y queremos pues seguir mejorando significativamente hacia una raza lechera y llegar algún día a producir leche en suficiente cantidad para abastecer el mercado de los hoteles de la playa y poder producir el queso mozzarella. Yo creo que en cualquier momento podemos estar diciendo que ya podemos estar sacando un par de tarros de leche. Y se está utilizando también el búfalo para la recuperación de los humedales, que es un proyecto, es un plan piloto que tiene el biólogo Gerardo Barbosa para la restauración de humedales con búfalo. En general, bueno, los humedales son ecosistemas muy importantes que tienen como componente fundamental el agua en zonas bajas, en zonas inundables o semi-inundables. Y en general son ambientes que tienen ya mucho efecto, mucha afectación por la actividad humana productiva. A raíz de eso, han surgido muchas preocupaciones a nivel mundial, prácticamente en todos los continentes, acerca del estado de los humedales. Y en muchos casos, ¿cómo recuperarlo? Hace bastantes años atrás, quizá unos 15, 20 años, preocupados especialmente en el caso de los humedales de Palo Verde, en el Bajo Tempisque, empezamos a darle pensamiento de cómo mejorar la restauración, la recuperación. Nace así, en el caso de Palo Verde, el uso del pastoreo con ganado vacuno como herramienta para remover los pastizales y recuperar los espejos de agua. Y más tarde nos dimos cuenta que efectivamente el ganado cumple una importante función en eso. Pero estudiando un poquito la literatura y también revisando experiencias de humedales en otros continentes, empezamos a descubrir que efectivamente el búfalo de agua es un animal muchísimo más adecuado para estos efectos, dado que es un animal que por sus características anatómicas y fisiológicas están adaptados al ambiente húmedo y no tiene limitaciones fisiológicas para estar en este ecosistema. Nace así entonces la inquietud de utilizar los búfalos para restaurar este humedal, en los humedales. Este proyecto en particular nace justamente dentro de este marco teórico del rol del búfalo como potencial instrumento o máquina biológica para restaurar humedales. Y iniciamos este proyecto experimental aquí en esta finca de señor Roberto Plachar. Estamos utilizando por ahora un hato modesto de búfalos, el cual está creciendo y pensamos va a tener un impacto muy significativo en la recuperación de las partes de humedal en esta finca. Estamos en la fase inicial, pero por los antecedentes de este animal en otros continentes ya se sabe que tiene un importante rol en